Hola, Paolo. Mira, la escuela es sola. Mancho toda la ropa de colabina. Andate de este cuarto, te agarro de los pelos. No, no, dame los pelos. Andate de este cuarto, Rodrigo. Me provoca todo el tiempo, me tira palazo y se enoja cuando yo le digo guampuda. Me provocás, no te las huevos para decirme, bueno, te lo digo, guampuda, me parece. Te llamo porque si no te lo digo, no me voy a poder dormir. Primero, o sea, te pido perdón si te sentiste mal ahora en el vivo cuando te dije lo que te dije, que ya te lo había dicho igual. A mí me molesta que vos hayas cambiado. Tu cambio de actitud de cuando no estaba Ezequiel a cuando llegó y empezaste a estar con él, conmigo, fue terrible. Más cuando empezó a ni hablar a partir del día de panqueque. Yo lo tengo que tomar como un insulto que me digas panqueque. ¿Por qué? A ver, decime cuál es porque el insulto. Me estás diciendo que me doy de vuelta como un panqueque. ¿Te sentís tan tocado, boludo? Obvio, pero si me estás diciendo panqueque. Sí, te lo estoy diciendo, boludo, porque bueno, si lo veo. Me empezaste a cambiar, me empezaste a tratar mal, siempre contestarme mal, como que yo nunca sabía nada. Está bárbaro que vos hayas vuelto con él. Yo te dije igual que a mí no me parecía que lo hicieras, pero bueno, está bien, respeto lo que hiciste, pero me molesta que después te prendas como en el decirme a mí que yo hago las cosas mal, en que no tengo huevos, todo, sabiendo que, como diciendo, no viendo lo que hizo él. Convengamos que lo que hace Ezequiel, lo que hizo, ya fue, es problema de él, y si yo lo perdoné, también es mi problema. Después, mi cambio de actitud fue, ¿te acuerdas el día que vos me viniste a hablar tan mal de Juan Manuel? Que vos me viniste y me dijiste que Juan Manuel era una persona confiable, que no sé qué, que bla, bla, bla. Vos te llevas re bien con Juan. Sí. Pero re bien. Entonces yo lo que dije, lo que pensé fue, si me viene a hablar mal de Juan Manuel, yo no quiero pensar lo que va a hacer conmigo con otra persona. Y después de ahí nos empezamos a llevar mal, a contestar, a decirnos cosas, que la verdad a mí no me gusta. Sí. Nosotros nos llevamos súper bien, sí. Y yo no lo podía creer. Yo en un momento me puse a pensar y digo, ¿cómo llegó a que yo me puteé con Rodrigo? Cuando era una de las personas que mejor me llevaba dentro de la casa. Y a mí, y si yo alguna vez te dije de lo de trapo de piso, fue por aconsejarte, por lo que yo veía de afuera, no por de maldad, por decirte venite para el otro lado, porque sí. A mí no me sirve que estés del otro lado ni que estés de acá. Yo acá vine por otra cosa. Sí. Ustedes peleense por el millón de pesos. Sí, ya estaría bueno que empecemos a dejarnos de joder. Está bárbaro, sí, está bárbaro, yo lo acepto.